Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entrevistas Más. En esta oportunidad estuvimos con Marcela Lagarde, quien llegó al país para presentar la publicación El feminismo en mi vida. Esta feminista mexicana, referente en América Latina, es también antropóloga, catedrática e investigadora de la Universidad Autónoma de México. Entre 2003 y 2006 fue diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática. En ocasión de su visita, fue reconocida como visitante ilustre de la ciudad por parte de la Intendencia de Montevideo. Marcela, antes que nada, muchas gracias por tu tiempo. Uno de los motivos que te trae a Montevideo es la publicación El feminismo en mi vida, que son recopilaciones de textos y presentaciones que hiciste en diferentes países durante 30 años. Durante todo ese tiempo, ¿qué evaluación haces de los logros alcanzados desde entonces hasta ahora? La verdad es complicado, pero así, a vuelo de pájara, diré que hemos tenido avances muy importantes en cuanto a algunos derechos de las mujeres en América Latina y en el mundo entero. Bueno, no en el mundo entero, en una parte del mundo que tiene una denominación democrática y en que se reconoce que debe haber ciertos derechos de las mujeres. Nosotras, en 40 años, hemos creado unos movimientos sociales en cada país que han participado en muchas cosas. En muchos países han participado en la pacificación. Eran países en guerra. En América Latina había insurrecciones o había dictaduras, y los movimientos de mujeres y feministas participaron para echar abajo las dictaduras, para pedirles a los alzados que se bajaran del monte, por ejemplo en Guatemala, y para civilizar la vida política. Y así en cada uno, esa parte de los aportes del feminismo a la pacificación del continente, raras veces se mencionan, pero quise empezar por eso, porque es una contribución al bienestar colectivo, la paz, ¿no? Y eso ha sido una línea de trabajo de las feministas en América Latina. Hemos logrado derechos, algunos derechos políticos, que han sido muy importantes. Después del voto, que fue la última gran ola en el siglo XX, después de eso se ha establecido una campaña constante por lograr hacer avanzar a las mujeres en los derechos político-electorales, por ejemplo, que hoy forman parte de la agenda en toda América Latina. Hay lugares donde se aprobaron cuotas de participación de las mujeres y gracias a eso aumentaron las diputadas, las senadoras, las mujeres que están en los congresos como parlamentarias. Eso ha beneficiado muchísimo a la política. ¿Cuáles son los países o las zonas del mundo que hoy por hoy ves más relegadas? Relegadas todos los países del Islam. Todos, porque ahí las mujeres no tienen derecho a tener derechos. No son consideradas como interlocutoras del derecho. Más bien en esos países las mujeres son pautadas, son normadas. Y lo que se norma es qué les va a pasar si transgreden una norma, una ley, si tienen relaciones sexuales antes de casarse, o durante el matrimonio, o si las pescan en la calle sin tutores que las acompañen. Todo eso pasa en países como Afganistán, como Irán, como Irak, como todos los países árabes, donde las mujeres no son consideradas sujetos de derecho. En América Latina hemos logrado ser consideradas sujetas de derecho y nos ha costado más de siglo y medio lograrlo, pero si no hubiera los movimientos feministas estaríamos como allá, ¿eh? Yo lo juro. Ha sido gracias a estos movimientos que se han ido aceptando ideas liberales como que las mujeres podamos participar, ideas de igualdad
como que además de participar estemos en igualdad de condiciones, cosa que todavía no logramos. Dice la ONU que ningún país del mundo trata en igualdad a sus mujeres y a sus hombres. Aún los países más avanzados de la socialdemocracia, del norte de Europa, Suecia, Islandia, estos países que, bueno, años luz estamos de alcanzarlos, todavía esos países no tienen la igualdad plena. Pero también hoy hablamos de salud sexual y el derecho, por ejemplo, a la posibilidad de que las mujeres decidamos sobre nuestra fecundidad, la maternidad, el aborto y otros fenómenos y procesos sexuales. Hoy en día eso está en la agenda política en el mundo entero. En América Latina se va logrando. Ha habido países que han tenido, por ejemplo, el derecho al aborto, las mujeres, y lo han perdido, como Nicaragua. En Nicaragua se quitó el derecho al aborto a las mujeres, que se logró en el periodo sandinista, primer periodo sandinista, y luego se persiguió a las feministas. Incluso se encarceló a varias de ellas con una ideología familista conservadora y muy ligada a la Iglesia Católica. Incluso se eliminó el derecho al aborto por violación. En otros países, en cambio, avanzamos. En México, por ejemplo, en mi ciudad, que es un poco casi un país de la cantidad de gente que somos. Sobre eso te iba a preguntar, ¿cuál era la realidad de México? En México, voy a hablar de los dos niveles, ¿no? De mi ciudad, que es diferente. Mi ciudad tiene un parecido con esta. La gobierna la izquierda. Y entonces, la gobierna la izquierda y la izquierda asume la agenda feminista desde hace 15 años. Y entonces hemos ido logrando parcialmente reformar las leyes, ampliar los derechos de las mujeres y las niñas, crear mecanismos para la igualdad importantes en una ciudad muy, muy desigual. Mi ciudad es muy desigual entre pobres y ricos. Parece que estás en el primer mundo en unos lugares y en otros lugares que estás en el inframundo. Así es mi ciudad todavía, desgraciadamente. Pero los derechos de las mujeres han sido logrados también con una perspectiva de acción afirmativa de clase o de exclusión. Por ejemplo, todas las madres solas en la Ciudad de México reciben una pensión del gobierno. No están abandonadas económicamente y, bueno, pueden trabajar o no, pero tienen una pensión del gobierno. Las adultas mayores, las viejas y los viejos, tienen una pensión por edad que da el gobierno de la ciudad, que pagamos todos con nuestros impuestos y que hemos decidido en consultas populares que queremos que se destinen nuestros impuestos a eso. También tenemos algo muy importante, después de 3 o 4 décadas, logramos finalmente hace 2 años el último reducto que no teníamos del derecho al aborto, que era el derecho al aborto libre las 12 primeras semanas de gestación. En la Ciudad de México ya es un derecho, lo conté hoy ya no sé dónde, conté que allá tenemos ese derecho, perdón, hace 5 años, y en 5 años han acudido a ese derecho 100,000 mujeres que han realizado el aborto, 110,000. Lo solicitaron 140,000. Las 30,000 que no hicieron el aborto, bueno, acudieron a programas de protección de la maternidad, etc. ¿Y qué está sucediendo con la violencia de género contra las mujeres allí? Porque siempre se habló de México como un país con índices, con números elevados en ese sentido. Mi país es terriblemente violento contra las mujeres y las niñas. Yo me acuerdo hace años que cuando iba a España me decían eso y yo me ofendía. Y me ofendía porque no sabía cifras. Pero cuando fui diputada y presidí la Comisión Especial de Feminicidio, que creé el concepto
que plantea que se trata de homicidios misóginos contra mujeres. También investigamos pues todas las violencias contra las mujeres, y la verdad que es aterrante, ¿no? La violencia contra las mujeres en México, y no es casual que nosotras tengamos miedo. Lo compartimos en cualquier espacio. Nos da miedo salir cuando oscurece, nos da miedo salir si es alejado, nos da miedo si no vamos a acompañar. Y yo sé, porque voy a otros países y dejo de vigilar mi espalda, o sea, me comporto como una persona que transita normalmente en los espacios. ¿Qué allá cifras no? están manejando actualmente? ¿Cómo? ¿Qué cifras están manejando? Hay muchas cifras, te puedes imaginar que hay múltiples violencias contra las mujeres, pero en cuanto a feminicidio, en las investigaciones que hemos hecho, que abarcan no solo a Ciudad Juárez, sino a todo el país, en que hay muchos otros lugares que tienen más tasa de feminicidio que Ciudad Juárez, aunque Ciudad Juárez se hizo famoso, sobre todo por los movimientos civiles que exigieron justicia, pero no porque sea el sitio de la mayor tasa de homicidios. Hay otros, pero decir que en general en el país ahora podemos decir que hay cerca de 2.000 mujeres asesinadas cada año. Cada año en homicidios en el mundo privado, en su casa, por violencia conyugal, por violencia familiar, por conocidos, o en la calle, por desconocidos. A veces los crímenes están ligados al trabajo de las mujeres, a las zonas donde viven, que no tienen servicios, no tienen luz, no tienen nada, y las mujeres están en mayor riesgo. Después de que en México hablamos de feminicidio, siguió Guatemala y siguió Honduras y El Salvador y Colombia, y hoy hablamos de feminicidio en toda América Latina. Las tasas varían mucho. La gravedad de México es conocida, pero la de Guatemala es feroz. En Guatemala el feminicidio ha alcanzado dimensiones enormes, porque además en Guatemala el feminicidio que hoy es investigado estuvo muy ligado a la violencia terrible de la dictadura del gobierno de facto de Ríos Montt, por ejemplo. Hoy se sabe, y lo quiero decir aquí, estamos muy contentas por el juicio a Ríos Montt, y por la capacidad que tuvieron las mujeres y chiles de ir y declarar a ese juicio, y ya habían hecho antes tribunales propios, autónomos, donde se fueron preparando para declarar los crímenes, la violencia sexual usada como arma de guerra en Guatemala, y luego los crímenes que llegan al feminicidio. Y bueno, hoy tienen una ley muy importante, en el Código Penal ya tienen el delito, y ya ha habido persecución del delito por feminicidio. Y así va pasando en varios países. En México, por ejemplo, tenemos que reformar todos los códigos penales del país, son 32, y llevamos reformados 15, nos falta la mitad. Pero bueno, ahí vamos caminando y tratamos de hacer leyes que permitan construir el derecho a una vida libre de violencia. ¿Cómo es el vínculo entre el feminismo y los gobiernos de izquierda en América Latina? Importantísimo. No es automático, quiero decirlo. Cualquiera pretendería que la izquierda es feminista y que ya la hicimos. Pues no es así. Yo soy una mujer de izquierda y aquí me he encontrado muchísimas compañeras de izquierda. Tenemos la vida entera trabajando en los partidos de la izquierda para convencer del feminismo y para que comprendan los actuales que el feminismo ha estado ligado a la izquierda en el final del siglo XIX de manera muy importante, en inicios del siglo XX, a mitad del siglo, pero no tenemos como una memoria histórica y luego se nos olvida. Entonces venimos las feministas a convencer. Y nuestros partidos, muchos de los partidos de la izquierda latinoamericanos, incluyen
en su concepción de la sociedad, en sus estatutos, en su programa, incluyen posiciones feministas, algunos. Algunos hablan de transversalidad de género, otros hablan directamente de feminismo. Algunos han incluido también la reforma de los propios partidos para lograr la igualdad de género dentro de los partidos. Cuesta muchísimo trabajo, no se dejan. Son bastante machistas en los partidos políticos, guardan celosamente sus lugares. El ingreso de las mujeres implica una redistribución del poder. En América Latina sí he de decir que la base social de los partidos es fundamentalmente de mujeres, que quienes hacemos las campañas políticas de tocar puerta en puerta, de convencer, de llevar, de ir al mitin, somos las mujeres, pero luego hay una brecha brutal. No son las mujeres las elegibles en todos los partidos. Hay discusión, incluso se niegan a las cuotas dentro de los partidos. Las cuotas son una simple acción afirmativa para lograr que haya un número mínimo de mujeres en los, bueno, en los espacios directivos de los partidos, en sus consejos, sus comités. Eso todavía no se logra. Volviendo al tema de la violencia de género, ¿cómo ves el rol de los medios de comunicación y cuál debería ser ese rol? Pues mira, los medios de comunicación les dicen el cuarto poder, ¿no? Y lo son, y a veces son el segundo. A veces enjuician a las personas antes de que las personas pasen por el poder judicial, así de simple. Los medios tienen una gran influencia, tanto en la creación de mentalidades, de ideologías, de creencias, de valores, como, digamos, conservadores y además muy tradicionales y también muy machistas y muy patriarcales. Los medios difunden como nunca en la historia, de toda la historia conocida, la violencia contra las mujeres. Son una escuela de violencia contra las mujeres. No hay película, y lo digo también por los cineastas y los videoastas que pasan por los medios, no hay serie televisiva que no incluya dosis elevadas de violencia. Muchas series de los últimos años tienen como tema central el feminicidio y lo enseñan por arriba y por abajo, enseñan a matar mujeres, enseñan a violentarlas de cerca, con lupa. Es horrorizante, bueno, esa parte, ¿no? Pero también los medios, pues, han difundido, como han podido, los medios más progresistas, los que están de acuerdo con las propuestas feministas, con la igualdad, con la no violencia. Los medios se han comprometido en muchos países. Hay periódicos que difunden, que reportean, que hacen periodismo de investigación distinto, respetuoso, no sexista, y ahí están, en minoría. Pero también han sido importantísimos para hacer avanzar esas mentalidades en ciertos corredores culturales y sociales importantes. Ahora, los medios no solo son los medios así muy famosos, ¿no? También están, por ejemplo, las radios y las televisiones comunitarias, que en América Latina son muy importantes. Hay lugares donde el feminismo se difunde a través de mujeres radialistas que tienen su equipo y que traducen a lenguas indígenas todo esto que estamos hablando, o que hacen programas de participación muy participativa, digamos, la acción de la comunidad, y ahí circula todo esto. Y bueno, cada quien, pues, en lo que piensa que es justo y que es adecuado. Pero sí decir que en mi país los medios son un poder terrible. Y en general, las grandes cadenas de televisión, y no es una casualidad que uno de los dueños de esas cadenas sea el segundo más rico del mundo. Y se hizo rico
a través de la compra de medios y luego de ese contubernio entre el gobierno y los medios y los partidos políticos. Y bueno, a veces los medios han orientado las elecciones, han decidido si hubo fraude o no, antes de que vengan quienes tienen que auscultar las elecciones. Los medios dicen que ya ganó uno y quítate eso de encima, cuesta mucho trabajo. Los medios en la Ciudad de México, por ejemplo, hicieron una campaña terrible contra el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Era un hombre de izquierda comprometido que fue acusado por hacer una carretera entre una carreterita entre una carretera grande y un hospital. Y entonces lo acusaron, le levantaron un juicio, el juicio llegó al Congreso, se pidió quitarle el fuero, el fuero supongo que aquí también hay, para que fuera enjuiciado civilmente. Y el Congreso, yo era diputada, fue fuertísimo, porque el Congreso mayoritariamente votó a favor de que fuera defenestrado. Un gobernante magnífico de esa ciudad, y la campaña mediática es que no te la imaginas, de millones. Y estaban involucrados, bueno, supuestamente medios que funcionan cumpliendo con la ley. Teniendo en cuenta la educación que hoy por hoy se recibe en los centros educativos y en las familias, ¿ves un futuro más alentador en las generaciones que vienen? Sí, entre otras cosas, a ver, yo aspiro, por ejemplo, a que los medios se autorregulen, o sea, que también cunda entre periodistas, comunicadores, guionistas, todos los que hacen la televisión, el radio, el cine. Bueno, ahí hay personas magníficas y hay personas democráticas, y también me parece importante que lleven eso a los medios y que los medios, desde una perspectiva de género, se autorregulen. En México, también lo quiero decir, es que estamos muy echados a perder como país. Es uno de los países donde hay más crímenes contra periodistas. Más que en países que están en guerra, donde hay bombas, acá han matado en unos años a decenas de periodistas que hacían su trabajo, que llevaban la cámara, los micrófonos y que estaban cubriendo la vida económica o social o delictiva del país. Entonces, también quiero decir eso porque han sido periodistas absolutamente honestos, que primero fueron amenazados, luego fueron perseguidos por los poderes fácticos y acabaron asesinados. Mis colegas, mis compañeras de una, se llama CIMAC, que es una, es un centro de información de la mujer, así se llama, y que produce noticias para la prensa de todo el país, produce programas informativos, en fin, muchas cosas. Ellas iniciaron una investigación el año antepasado sobre feminicidio y crímenes y violencia contra mujeres periodistas en México, y encontraron 15 casos paradigmáticos en 2 años. Es terrible. Y también eran periodistas democráticas que hacían investigación y que decían la verdad sobre muchas cosas, y también fueron amenazadas. También esto, para contrastar un poco, porque no solo son los medios así todopoderosos y que además corrompen y hacen cosas y mienten, sino también hay una, hay comunicadores muy honestos. ¿Y en cuanto a la educación que se reciben en los centros educativos? Estamos discutiendo la ley de educación y la verdad que le falta perspectiva de género, le falta transversalidad de género, le falta formación en derechos humanos, le falta formación en ciudadanía. Todo eso que le falta lo vindicamos una parte del país, pero esa ley va a ser aprobada así porque tienen mayoría de diputados y senadores el presidente actual del país, que fue el que presentó la reforma a la ley de educación, sin considerar estas materias que son indispensables.
¿Qué haremos nosotras? Bueno, ya que la aprueben, promoveremos la reforma a la ley y el magisterio. También hay una parte que se moviliza por este tipo de educación y también hay organizaciones de padres y madres de familia que se movilizan y también movimientos estudiantiles que surgen por todas partes vindicando una educación laica, pública, gratuita, científica y todo lo demás. Por último, ¿el feminismo entonces se puede decir que está vigente igual o más que hace 30, 40 años? Claro que sí, porque no es lo mismo ser solo un movimiento de denuncia, de rebeldía, de resistencia, excluido de todo, como ha pasado en décadas con los movimientos feministas, a ser un movimiento que forma parte de los movimientos civiles y políticos y que incide, aunque todavía no sea como queremos, en delinear el tipo de sociedad que queremos, y la verdad que hemos avanzado muchísimo. Nosotras estamos aquí por el feminismo. Si no hubiese habido feminismo antes de ti y antes de mí, no hubiésemos estudiado, por ejemplo, no hubiésemos accedido al trabajo público remunerado, no hubiésemos tenido ingresos, no hubiésemos votado, no hubiésemos, o sea, un montón de cosas que hoy son nuestros derechos, aunque nos cueste mucho trabajo vivirlos, pero son nuestros derechos. Gracias por tu tiempo. Encantada, y gracias por tu entrevista. Si bien se ha recorrido un largo camino, queda mucho por hacer para alcanzar una auténtica equidad de género. En este sentido, el papel del feminismo, según Lagarde, es y será crucial. Ejemplo de esta realidad son las 2.000 mujeres que mueren cada año en México. Hasta aquí una nueva entrega de Entrevistas Más. Que pasen ustedes muy bien. De los logros alcanzados desde entonces hasta ahora. La verdad es complicado, pero así, a vuelo de pájara, diré que hemos tenido avances muy importantes en cuanto a algunos derechos de las mujeres en América Latina y en el mundo entero. Bueno, no en el mundo entero, en una parte del mundo que tiene una denominación de democrática y en que se reconoce que debe haber ciertos derechos de las mujeres. Nosotras, en 30, en 40 años, hemos creado unos movimientos sociales en cada país que han participado en muchas cosas. En muchos países han participado en la pacificación. Eran países en guerra, en América Latina había insurrecciones o había dictaduras, y los movimientos de mujeres y feministas participaron para echar abajo las dictaduras, para pedirles a los alzados que se bajaran del monte, por ejemplo en Guatemala, y para civilizar la vida política. Y así en cada uno, esa parte de los aportes del feminismo a la pacificación del continente, raras veces se mencionan, pero quise empezar por eso, porque es una contribución al bienestar colectivo, la paz, ¿no? Y eso ha sido una línea de trabajo de las feministas en América Latina. Hemos logrado derechos, algunos derechos políticos, que han sido muy importantes. Después del voto, que fue la última gran ola en el siglo XX, después de eso se ha establecido una campaña constante por lograr hacer avanzar a las mujeres
en los derechos político-electorales, por ejemplo, que hoy forman parte de la agenda en toda América Latina. Hay lugares donde se aprobaron cuotas de participación de las mujeres y gracias a eso aumentaron las diputadas, las senadoras, las mujeres que están en los congresos como parlamentarias. Eso ha beneficiado muchísimo a la política. ¿Cuáles son los países o las zonas del mundo que hoy por hoy ves más relegadas? Relegadas todos los países del Islam. Todos, porque ahí las mujeres no tienen derecho a tener derechos. No son consideradas como interlocutoras del derecho. Más bien en esos países las mujeres son pautadas, son normadas. Y lo que se norma es qué les va a pasar si transgreden una norma, una ley, si tienen relaciones sexuales antes de casarse, o durante el matrimonio, o si las pescan en la calle sin tutores que las acompañen. Todo eso pasa en países como Afganistán, como Irán, como Irak, como todos los países árabes, donde las mujeres no son consideradas sujetos de derecho. En América Latina hemos logrado ser consideradas sujetas de derecho y nos ha costado más de siglo y medio lograrlo, pero si no hubiera los movimientos feministas estaríamos como allá, yo lo juro. Ha sido gracias a estos movimientos que se han ido aceptando ideas liberales como que las mujeres podamos participar, ideas de igualdad, como que además de participar estemos en igualdad de condiciones, cosa que todavía no logramos. Dice la ONU que ningún país del mundo trata en igualdad a sus mujeres y a sus hombres. Aún los países más avanzados de la socialdemocracia, del norte de Europa, Suecia, Islandia, estos países que, bueno, años luz estamos de alcanzarlos, todavía esos países no tienen la igualdad plena. Pero también hoy hablamos de salud sexual. Y el derecho, por ejemplo, a la posibilidad de que las mujeres decidamos sobre nuestra fecundidad, la maternidad, el aborto y otros fenómenos y procesos sexuales, es hoy en día eso está en la agenda política en el mundo entero. En América Latina se va logrando. Ha habido países que han tenido, por ejemplo, el derecho al aborto, las mujeres, y lo han perdido, como Nicaragua. En Nicaragua se quitó el derecho al aborto a las mujeres, que se logró en el periodo sandinista, primer periodo sandinista, y luego se persiguió a las feministas. Incluso se encarceló a varias de ellas con una ideología familista conservadora y muy ligada a la Iglesia Católica. Incluso se eliminó el derecho al aborto por violación. En otros países, en cambio, avanzamos. En México, por ejemplo, en mi ciudad, que es un poco casi un país de la cantidad de gente que somos. Sobre eso te iba a preguntar, ¿cuál era la realidad de México? En México, voy a hablar de los dos niveles, ¿no? De mi ciudad, que es diferente. Mi ciudad tiene un parecido con esta. La gobierna la izquierda. Y entonces, la gobierna la izquierda y la izquierda asume la agenda feminista desde hace 15 años. Y entonces hemos ido logrando parcialmente reformar las leyes, ampliar los derechos de las mujeres y las niñas, crear mecanismos para la igualdad importantes en una ciudad muy, muy desigual. Mi ciudad es muy desigual entre pobres y ricos. Parece que estás en el primer mundo en unos lugares y en otros lugares que estás en el inframundo. Así es mi ciudad todavía, desgraciadamente. Pero los derechos de las mujeres han sido logrados también con una perspectiva de acción afirmativa de clase o de exclusión. Por ejemplo, todas las madres solas en la Ciudad de México reciben una pensión del gobierno.
no están abandonadas económicamente y, bueno, pueden trabajar o no, pero tienen una pensión del gobierno. Las adultas mayores, las viejas y los viejos, tienen una pensión por edad que da el gobierno de la ciudad, que pagamos todos con nuestros impuestos y que hemos decidido en consultas populares que queremos que se destinen nuestros impuestos a eso. También tenemos algo muy importante, después de 3 o 4 décadas, logramos finalmente hace 2 años el último reducto que no teníamos del derecho al aborto, que era el derecho al aborto libre las 12 primeras semanas de gestación. En la Ciudad de México ya es un derecho, lo conté hoy ya no sé dónde, conté que allá tenemos ese derecho, perdón, hace 5 años, y en 5 años han acudido a ese derecho 100,000 mujeres que han realizado el aborto, 110,000. Lo solicitaron 140,000. Las 30,000 que no hicieron el aborto, bueno, acudieron a programas de protección de la maternidad, etc. ¿Y qué está sucediendo con la violencia de género contra las mujeres allí? Porque siempre se habló de México como un país con índices, con números elevados en ese sentido. Mi país es terriblemente violento contra las mujeres y las niñas. Yo me acuerdo hace años que cuando iba a España me decían eso y yo me ofendía. Y me ofendía porque no sabía cifras. Pero cuando fui diputada y presidí la Comisión Especial de Feminicidio, que creé el concepto que plantea que se trata de homicidios misóginos contra mujeres, también investigamos pues todas las violencias contra las mujeres, y la verdad que es aterrante, ¿no? La violencia contra las mujeres en México. Y no es casual que nosotras tengamos miedo. Lo compartimos en cualquier espacio. Nos da miedo salir cuando oscurece. Nos da miedo salir si es alejado. Nos da miedo si no vamos a acompañar. Y yo sé, porque voy a otros países y dejo de vigilar mi espalda. O sea, me comporto como una persona que transita normalmente en los espacios. ¿Qué allá cifras no están manejando actualmente? ¿Cómo? ¿Qué cifras están manejando? Hay muchas cifras. Te puedes imaginar que hay múltiples violencias contra las mujeres. Pero en cuanto a feminicidio, en las investigaciones que hemos hecho, que abarcan no solo a Ciudad Juárez, sino a todo el país, en que hay muchos otros lugares que tienen más tasa de feminicidio que Ciudad Juárez, aunque Ciudad Juárez se hizo famoso, sobre todo por los movimientos civiles que exigieron justicia, pero no porque sea el sitio de la mayor tasa de homicidios. Hay otros, pero decir que en general en el país ahora podemos decir que hay cerca de 2,000 mujeres asesinadas cada año. Cada año en homicidios en el mundo privado, en su casa, por violencia conyugal, por violencia familiar, por conocidos o en la calle, por desconocidos. A veces los crímenes están ligados al trabajo de las mujeres, a las zonas donde viven, que no tienen servicios, no tienen luz, no tienen nada, y las mujeres están en mayor riesgo. Después de que en México hablamos de feminicidio, siguió Guatemala y siguió Honduras y El Salvador y Colombia, y hoy hablamos de feminicidio en toda América Latina. Las tasas varían mucho. La gravedad de México es conocida, pero la de Guatemala es feroz. En Guatemala el feminicidio ha alcanzado dimensiones enormes, porque además en Guatemala el feminicidio que hoy es investigado estuvo muy ligado a la violencia terrible de la dictadura del gobierno de facto de Ríos Montt, por ejemplo. Hoy se sabe, y lo quiero decir aquí, estamos muy contentas por el juicio a Ríos Montt, y por la capacidad que tuvieron las mujeres ichiles de ir y declarar a ese juicio, y ya habían hecho antes tribunales propios, autónomos, donde se fueron preparando
para declarar los crímenes, la violencia sexual usada como arma de guerra en Guatemala y luego los crímenes que llegan al feminicidio. Y bueno, hoy tienen una ley muy importante, en el Código Penal ya tienen el delito y ya ha habido persecución del delito por feminicidio. Y así va pasando en varios países. En México, por ejemplo, tenemos que reformar todos los códigos penales del país, son 32 y llevamos reformados 15, nos falta la mitad. Pero bueno, ahí vamos caminando y tratamos de hacer leyes que permitan construir el derecho a una vida libre de violencia. ¿Cómo es el vínculo entre el feminismo y los gobiernos de izquierda en América Latina? Importantísimo. No es automático, quiero decirlo. Cualquiera pretendería que la izquierda es feminista y que ya la hicimos. Pues no es así. Yo soy una mujer de izquierda y aquí me he encontrado muchísimas compañeras de izquierda. Tenemos la vida entera trabajando en los partidos de la izquierda para convencer del feminismo y para que comprendan los actuales que el feminismo ha estado ligado a la izquierda en el final del siglo XIX de manera muy importante, en inicios del siglo XX, a mitad del siglo, pero no tenemos como una memoria histórica y luego se nos olvida. Entonces venimos las feministas a convencer. Y nuestros partidos, muchos de los partidos de la izquierda latinoamericanos, incluyen en su concepción de la sociedad, en sus estatutos, en su programa, incluyen posiciones feministas, algunos. Algunos hablan de transversalidad de género, otros hablan directamente de feminismo. Algunos han incluido también la reforma de los propios partidos para lograr la igualdad de género dentro de los partidos. Cuesta muchísimo trabajo, no se dejan. Son bastante machistas en los partidos políticos, guardan celosamente sus lugares. El ingreso de las mujeres implica una redistribución del poder. En América Latina sí he de decir que la base social de los partidos es fundamentalmente de mujeres, que quienes hacemos las campañas políticas de tocar puerta en puerta, de convencer, de llevar, de ir al mitin, somos las mujeres, pero luego hay una brecha brutal. No son las mujeres las elegibles en todos los partidos. Hay discusión, incluso se niegan a las cuotas dentro de los partidos. Las cuotas son una simple acción afirmativa para lograr que haya un número mínimo de mujeres en los, bueno, en los espacios directivos de los partidos, en sus consejos, sus comités. Eso todavía no se logra. Volviendo al tema de la violencia de género, ¿cómo ves el rol de los medios de comunicación y cuál debería ser ese rol? Pues mira, los medios de comunicación les dicen el cuarto poder, ¿no? Y lo son, y a veces son el segundo. A veces enjuician a las personas antes de que las personas pasen por el poder judicial, así de simple. Los medios tienen una gran influencia, tanto en la creación de mentalidades, de ideologías, de creencias, de valores, como, digamos, conservadores y además muy tradicionales y también muy machistas y muy patriarcales. Los medios difunden como nunca en la historia, de toda la historia conocida, la violencia contra las mujeres. Son una escuela de violencia contra las mujeres. No hay película. Y lo digo también por los cineastas y los videastas que pasan por los medios, no hay serie televisiva que no incluya dosis elevadas de violencia. Muchas series de los últimos años tienen como tema central el feminicidio y lo enseñan por arriba y por abajo, enseñan a matar mujeres, enseñan a violentarlas de cerca, con lupa. Es horrorizante, bueno, esa parte, ¿no? Pero también los medios, pues, han difundido
como han podido, los medios más progresistas, los que están de acuerdo con las propuestas feministas, con la igualdad, con la no violencia. Los medios se han comprometido en muchos países. Hay periódicos que difunden, que reportean, que hacen periodismo de investigación distinto, respetuoso, no sexista, y ahí están, en minoría. Pero también han sido importantísimos para hacer avanzar esas mentalidades en ciertos corredores culturales y sociales importantes. Ahora, los medios no solo son los medios así muy famosos, ¿no? También están, por ejemplo, las radios y las televisiones comunitarias, que en América Latina son muy importantes. Hay lugares donde el feminismo se difunde a través de mujeres radialistas que tienen su equipo y que traducen a lenguas indígenas todo esto que estamos hablando, o que hacen programas de participación muy participativa, digamos, la acción de la comunidad, y ahí circula todo esto. Y bueno, cada quien pues en lo que piensa que es justo y que es adecuado. Pero sí decir que en mi país los medios son un poder terrible. Y en general, las grandes cadenas de televisión, y no es una casualidad que uno de los dueños de esas cadenas sea el segundo más rico del mundo. Y se hizo rico a través de la compra de medios y luego de ese contubernio entre el gobierno y los medios y los partidos políticos. Y bueno, a veces los medios han orientado las elecciones, han decidido si hubo fraude o no, antes de que vengan quienes tienen que auscultar las elecciones. Los medios dicen que ya ganó uno y quítate eso de encima, cuesta mucho trabajo. Los medios en la Ciudad de México, por ejemplo, hicieron una campaña terrible contra el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Era un hombre de izquierda, comprometido, que fue acusado por hacer una carretera entre una carreterita, entre una carretera grande y un hospital. Y entonces lo acusaron. Le levantaron un juicio, el juicio llegó al Congreso, se pidió quitarle el fuero, el fuero supongo que aquí también hay, para que fuera enjuiciado civilmente. Y el Congreso, yo era diputada, fue fuertísimo, porque el Congreso mayoritariamente votó a favor de que fuera defenestrado. Un gobernante magnífico de esa ciudad, y la campaña mediática es que no te la imaginas, de millones. Y estaban involucrados, bueno, supuestamente medios que funcionan cumpliendo con la ley. Teniendo en cuenta la educación que hoy por hoy se recibe en los centros educativos y en las familias, ¿ves un futuro más alentador en las generaciones que vienen? Sí, entre otras cosas, a ver, yo aspiro, por ejemplo, a que los medios se autorregulen. O sea, que también cunda entre periodistas, comunicadores, guionistas, todos los que hacen la televisión, el radio, el cine. Bueno, ahí hay personas magníficas y hay personas democráticas, y también me parece importante que lleven eso a los medios y que los medios, desde una perspectiva de género, se autorregulen. En México, también lo quiero decir, es que estamos muy echados a perder como país. Es uno de los países donde hay más crímenes contra periodistas. Más que en países que están en guerra, donde hay bombas, acá han matado en unos años a decenas de periodistas que hacían su trabajo, que llevaban la cámara, los micrófonos, y que estaban cubriendo la vida económica o social o delictiva del país. Entonces, también quiero decir eso porque han sido periodistas absolutamente honestos, que primero fueron amenazados, luego fueron perseguidos por los poderes fácticos y acabaron asesinados. Mis colegas, mis compañeras de una, se llama CIMAC, que es una
Es un centro de información de la mujer, así se llama, y que produce noticias para la prensa de todo el país, produce programas informativos, en fin, muchas cosas. Ellas iniciaron una investigación el año antepasado sobre feminicidio y crímenes y violencia contra mujeres periodistas en México, y encontraron 15 casos paradigmáticos en 2 años. Es terrible. Y también eran periodistas democráticas que hacían investigación y que decían la verdad sobre muchas cosas, y también fueron amenazadas. También esto, para contrastar un poco, porque no solo son los medios así todopoderosos y que además corrompen y hacen cosas y mienten, sino también hay comunicadores muy honestos. ¿Y en cuanto a la educación que se reciben en los centros educativos? Estamos discutiendo la ley de educación y la verdad que le falta perspectiva de género. Le falta transversalidad de género, le falta formación en derechos humanos, le falta formación en ciudadanía. Todo eso que le falta lo vindicamos una parte del país. Pero esa ley va a ser aprobada así porque tienen mayoría de diputados y senadores. El presidente actual del país, que fue el que presentó la reforma a la ley de educación, sin considerar estas materias que son indispensables. ¿Qué haremos nosotras? Bueno, ya que la aprueben, promoveremos la reforma a la ley, y el magisterio, también hay una parte que se moviliza por este tipo de educación, y también hay organizaciones de padres y madres de familia que se movilizan. Y también movimientos estudiantiles que surgen por todas partes, vindicando una educación laica, pública, gratuita, científica y todo lo demás. Por último, ¿el feminismo entonces se puede decir que está vigente igual o más que hace 30, 40 años? Claro que sí, porque no es lo mismo ser solo un movimiento de denuncia, de rebeldía, de resistencia, excluido de todo, como ha pasado en décadas con los movimientos feministas, a ser un movimiento que forma parte de los movimientos civiles y políticos y que incide, aunque todavía no sea como queremos, en delinear el tipo de sociedad que queremos, y la verdad que hemos avanzado muchísimo. Nosotras estamos aquí por el feminismo. Si no hubiese habido feminismo antes de ti y antes de mí, no hubiésemos estudiado, por ejemplo, no hubiésemos accedido al trabajo público remunerado, no hubiésemos tenido ingresos, no hubiésemos votado, no hubiésemos, o sea, un montón de cosas que hoy son nuestros derechos, aunque nos cueste mucho trabajo vivirlos. Pero son nuestros derechos. Gracias por tu tiempo. Encantada, y gracias por tu entrevista. Si bien se ha recorrido un largo camino, queda mucho por hacer para alcanzar una auténtica equidad de género. En este sentido, el papel del feminismo, según Lagarde, es y será crucial. Ejemplo de esta realidad son las 2.000 mujeres que mueren cada año en México. Hasta aquí una nueva entrega de Entrevistas Más. Que pasen ustedes muy bien. En América Latina se va logrando. Ha habido países que han tenido, por ejemplo, el derecho al aborto, las mujeres, y lo han perdido, como Nicaragua. En Nicaragua se quitó el derecho al aborto a las mujeres, que se logró en el periodo sandinista, primer periodo sandinista,
Y luego se persiguió a las feministas, incluso se encarceló a varias de ellas con una ideología familista conservadora y muy ligada a la Iglesia Católica. Incluso se eliminó el derecho al aborto por violación. En otros países, en cambio, avanzamos. En México, por ejemplo, en mi ciudad, que es un poco casi un país de la cantidad de gente que somos. Sobre eso te iba a preguntar, ¿cuál era la realidad de México? En México, voy a hablar de los dos niveles, ¿no? De mi ciudad, que es diferente. Mi ciudad tiene un parecido con esta. La gobierna la izquierda. Y entonces, la gobierna la izquierda y la izquierda asume la agenda feminista desde hace 15 años. Y entonces hemos ido logrando parcialmente reformar las leyes, ampliar los derechos de las mujeres y las niñas, crear mecanismos para la igualdad importantes en una ciudad muy, muy desigual. Mi ciudad es muy desigual entre pobres y ricos. Parece que estás en el primer mundo en unos lugares y en otros lugares que estás en el inframundo. Así es mi ciudad todavía, desgraciadamente. Pero los derechos de las mujeres han sido logrados también con una perspectiva de acción afirmativa de clase o de exclusión. Por ejemplo, todas las madres solas en la Ciudad de México reciben una pensión del gobierno. No están abandonadas económicamente y, bueno, pueden trabajar o no, pero tienen una pensión del gobierno. Las adultas mayores, las viejas y los viejos, tienen una pensión por edad que da el gobierno de la ciudad, que pagamos todos con nuestros impuestos y que hemos decidido en consultas populares que queremos que se destinen nuestros impuestos a eso. También tenemos algo muy importante, después de 3 o 4 décadas, logramos finalmente hace 2 años el último reducto que no teníamos del derecho al aborto, que era el derecho al aborto libre las 12 primeras semanas de gestación. En la Ciudad de México ya es un derecho, lo conté hoy ya no sé dónde, conté que allá tenemos ese derecho, perdón, hace 5 años, y en 5 años han acudido a ese derecho 100,000 mujeres que han realizado el aborto, 110,000. Lo solicitaron 140,000. Las 30,000 que no hicieron el aborto, bueno, acudieron a programas de protección de la maternidad, etc. ¿Y qué está sucediendo con la violencia de género contra las mujeres allí? Porque siempre se habló de México como un país con índices, con números elevados en ese sentido. Mi país es terriblemente violento contra las mujeres y las niñas. Yo me acuerdo hace años que cuando iba a España me decían eso y yo me ofendía. Y me ofendía porque no sabía cifras. Pero cuando fui diputada y presidí la Comisión Especial de Feminicidio, que creé el concepto que plantea que se trata de homicidios misóginos contra mujeres, también investigamos pues todas las violencias contra las mujeres, y la verdad que es aterrante, ¿no? La violencia contra las mujeres en México, y no es casual que nosotras tengamos miedo. Lo compartimos en cualquier espacio. Nos da miedo salir cuando oscurece, nos da miedo salir si es alejado, nos da miedo si no vamos a acompañar. Y yo sé, porque voy a otros países y dejo de vigilar mi espalda, o sea, me comporto como una persona que transita normalmente en los espacios. ¿Qué allá cifras no se están manejando actualmente? ¿Cómo? ¿Qué cifras se están manejando? Hay muchas cifras, te puedes imaginar que hay múltiples violencias contra las mujeres, pero en cuanto a feminicidio, en las investigaciones que hemos hecho, que abarcan no solo a Ciudad Juárez, sino a todo el país, en que hay muchos otros lugares que tienen más tasa de feminicidio que Ciudad Juárez, aunque Ciudad Juárez se hizo famoso, sobre todo por los movimientos civiles que exigieron justicia,
pero no porque sea el sitio de la mayor tasa de homicidios. Hay otros, pero decir que en general en el país ahora podemos decir que hay cerca de 2.000 mujeres asesinadas cada año. Cada año en homicidios en el mundo privado, en su casa, por violencia conyugal, por violencia familiar, por conocidos o en la calle, por desconocidos. A veces los crímenes están ligados al trabajo de las mujeres, a las zonas donde viven, que no tienen servicios, no tienen luz, no tienen nada, y las mujeres están en mayor riesgo. Después de que en México hablamos de feminicidio, siguió Guatemala y siguió Honduras y El Salvador y Colombia, y hoy hablamos de feminicidio en toda América Latina. Las tasas varían mucho. La gravedad de México es conocida, pero la de Guatemala es feroz. En Guatemala el feminicidio ha alcanzado dimensiones enormes, porque además en Guatemala el feminicidio que hoy es investigado estuvo muy ligado a la violencia terrible de la dictadura del gobierno de facto de Ríos Montt, por ejemplo. Hoy se sabe, y lo quiero decir aquí, estamos muy contentas por el juicio a Ríos Montt, y por la capacidad que tuvieron las mujeres ichiles de ir y declarar a ese juicio, y ya habían hecho antes tribunales propios, autónomos, donde se fueron preparando para declarar los crímenes, la violencia sexual usada como arma de guerra en Guatemala y luego los crímenes que llegan al feminicidio. Y bueno, hoy tienen una ley muy importante, en el Código Penal ya tienen el delito, y ya ha habido persecución del delito por feminicidio. Y así va pasando en varios países. En México, por ejemplo, tenemos que reformar todos los códigos penales del país, son 32 y llevamos reformados 15, nos falta la mitad. Pero bueno, ahí vamos caminando y tratamos de hacer leyes que permitan construir el derecho a una vida libre de violencia. ¿Cómo es el vínculo entre el feminismo y los gobiernos de izquierda en América Latina? Importantísimo. No es automático, quiero decirlo. Cualquiera pretendería que la izquierda es feminista y que ya la hicimos. Pues no es así. Yo soy una mujer de izquierda y aquí me he encontrado muchísimas compañeras de izquierda. Tenemos la vida entera trabajando en los partidos de la izquierda para convencer del feminismo y para que comprendan los actuales que el feminismo ha estado ligado a la izquierda en el final del siglo XIX de manera muy importante, en inicios del siglo XX, a mitad del siglo, pero no tenemos como una memoria histórica y luego se nos olvida. Entonces venimos las feministas a convencer. Y nuestros partidos, muchos de los partidos de la izquierda latinoamericanos, incluyen en su concepción de la sociedad, en sus estatutos, en su programa, incluyen posiciones feministas, algunos. Algunos hablan de transversalidad de género, otros hablan directamente de feminismo. Algunos han incluido también la reforma de los propios partidos para lograr la igualdad de género dentro de los partidos. Cuesta muchísimo trabajo, no se dejan. Son bastante machistas en los partidos políticos, guardan celosamente sus lugares. El ingreso de las mujeres implica una redistribución del poder. En América Latina sí he de decir que la base social de los partidos es fundamentalmente de mujeres, que quienes hacemos las campañas políticas de tocar puerta en puerta, de convencer, de llevar, de ir al mitin, somos las mujeres, pero luego hay una brecha brutal. No son las mujeres las elegibles en todos los partidos.
hay discusión, incluso se niegan a las cuotas dentro de los partidos. Las cuotas son una simple acción afirmativa para lograr que haya un número mínimo de mujeres en los, bueno, en los espacios directivos de los partidos, en sus consejos, sus comités. Eso todavía no se logra. Volviendo al tema de la violencia de género, ¿cómo ves el rol de los medios de comunicación y cuál debería ser ese rol? Pues mira, los medios de comunicación les dicen el cuarto poder, ¿no? Y lo son, y a veces son el segundo. A veces enjuician a las personas antes de que las personas pasen por el poder judicial, así de simple. Los medios tienen una gran influencia, tanto en la creación de mentalidades, de ideologías, de creencias, de valores, como, digamos, conservadores y además muy tradicionales y también muy machistas y muy patriarcales. Los medios difunden como nunca en la historia, de toda la historia conocida, la violencia contra las mujeres. Son una escuela de violencia contra las mujeres. No hay película, y lo digo también por los cineastas y los videastas que pasan por los medios, no hay serie televisiva que no incluya dosis elevadas de violencia. Muchas series de los últimos años tienen como tema central el feminicidio y lo enseñan por arriba y por abajo, enseñan a matar mujeres, enseñan a violentarlas de cerca, con lupa. Es horrorizante, bueno, esa parte, ¿no? Pero también los medios, pues, han difundido, como han podido, los medios más progresistas, los que están de acuerdo con las propuestas feministas, con la igualdad, con la no violencia. Los medios se han comprometido en muchos países. Hay periódicos que difunden, que reportean, que hacen periodismo de investigación distinto, respetuoso, no sexista, y ahí están, en minoría. Pero también han sido importantísimos para hacer avanzar esas mentalidades en ciertos corredores culturales y sociales importantes. Ahora, los medios no solo son los medios así muy famosos, ¿no? También están, por ejemplo, las radios y las televisiones comunitarias, que en América Latina son muy importantes. Hay lugares donde el feminismo se difunde a través de mujeres radialistas que tienen su equipo y que traducen a lenguas indígenas todo esto que estamos hablando, o que hacen programas de participación muy participativa, digamos, la acción de la comunidad, y ahí circula todo esto. Y bueno, cada quien, pues, en lo que piensa que es justo y que es adecuado. Pero sí decir que en mi país los medios son un poder terrible. Y en general, las grandes cadenas de televisión, y no es una casualidad que uno de los dueños de esas cadenas sea el segundo más rico del mundo. Y se hizo rico a través de la compra de medios y luego de ese contubernio entre el gobierno y los medios y los partidos políticos. Y bueno, a veces los medios han orientado las elecciones, han decidido si hubo fraude o no, antes de que vengan quienes tienen que auscultar las elecciones. Los medios dicen que ya ganó uno y quítate eso de encima, cuesta mucho trabajo. Los medios en la Ciudad de México, por ejemplo, hicieron una campaña terrible contra el jefe de gobierno de la Ciudad de México, era un hombre de izquierda, comprometido, que fue acusado por hacer una carretera entre una carreterita, entre una carretera grande y un hospital. Y entonces lo acusaron. Le levantaron un juicio, el juicio llegó al Congreso, se pidió quitarle el fuero, el fuero supongo que aquí también hay, para que fuera enjuiciado civilmente. Y el Congreso, yo era diputada, fue fuertísimo,
porque el Congreso mayoritariamente votó a favor de que fuera defenestrado un gobernante magnífico de esa ciudad, y la campaña mediática es que no te la imaginas, de millones, y estaban involucrados, bueno, supuestamente medios que funcionan cumpliendo con la ley. Teniendo en cuenta la educación que hoy por hoy se recibe en los centros educativos y en las familias, ¿ves un futuro más alentador en las generaciones que vienen? Sí, entre otras cosas, a ver, yo aspiro, por ejemplo, a que los medios se autorregulen, o sea, que también cunda entre periodistas, comunicadores, guionistas, todos los que hacen la televisión, el radio, el cine. Bueno, ahí hay personas magníficas y hay personas democráticas, y también me parece importante que lleven eso a los medios y que los medios, desde una perspectiva de género, se autorregulen. En México, también lo quiero decir, es que estamos muy echados a perder como país. Es uno de los países donde hay más crímenes contra periodistas, más que en países que están en guerra, donde hay bombas. Acá han matado en unos años a decenas de periodistas que hacían su trabajo, que llevaban la cámara, los micrófonos, y que estaban cubriendo la vida económica o social o delictiva del país. Entonces, también quiero decir eso porque han sido periodistas absolutamente honestos, que primero fueron amenazados, luego fueron perseguidos por los poderes fácticos y acabaron asesinados. Mis colegas, mis compañeras de una, se llama CIMAC, que es un centro de información de la mujer, así se llama, y que produce noticias para la prensa de todo el país, produce programas informativos, en fin, muchas cosas. Ellas iniciaron una investigación el año antepasado sobre feminicidio y crímenes y violencia contra mujeres periodistas en México, y encontraron 15 casos paradigmáticos en 2 años. Es terrible. Y también eran periodistas democráticas que hacían investigación y que decían la verdad sobre muchas cosas, y también fueron amenazadas. También esto, para contrastar un poco, porque no solo son los medios así todopoderosos y que además corrompen y hacen cosas y mienten, sino también hay una, hay comunicadores muy honestos. ¿Y en cuanto a la educación que se reciben en los centros educativos? Estamos discutiendo la ley de educación y la verdad que le falta perspectiva de género, le falta transversalidad de género, le falta formación en derechos humanos, le falta formación en ciudadanía. Todo eso que le falta lo vindicamos una parte del país, pero esa ley va a ser aprobada así porque tienen mayoría de diputados y senadores el presidente actual del país, que fue el que presentó la reforma a la ley de educación, sin considerar estas materias que son indispensables. ¿Qué haremos nosotras? Bueno, ya que la aprueben, promoveremos la reforma a la ley, y el magisterio, también hay una parte que se moviliza por este tipo de educación, y también hay organizaciones de padres y madres de familia que se movilizan, y también movimientos estudiantiles que surgen por todas partes vindicando una educación laica, pública, gratuita, científica y todo lo demás. Por último, ¿el feminismo entonces se puede decir que está vigente igual o más que hace 30, 40 años? Claro que sí, porque no es lo mismo ser solo un movimiento de denuncia, de rebeldía, de resistencia, excluido de todo, como ha pasado en décadas con los movimientos feministas, a ser un movimiento que forma parte de los movimientos civiles y políticos y que incide, aunque todavía no sea como queremos, en delinear el tipo de sociedad que queremos, y la verdad que hemos avanzado muchísimo. Nosotras estamos aquí
por el feminismo. Si no hubiese habido feminismo antes de ti y antes de mí, no hubiésemos estudiado, por ejemplo, no hubiésemos accedido al trabajo público remunerado, no hubiésemos tenido ingresos, no hubiésemos votado, no hubiésemos, o sea, un montón de cosas que hoy son nuestros derechos, aunque nos cueste mucho trabajo vivirlos, pero son nuestros derechos. Gracias por tu tiempo. Encantada, y gracias por tu entrevista. Si bien se ha recorrido un largo camino, queda mucho por hacer para alcanzar una auténtica equidad de género. En este sentido, el papel del feminismo, según Lagarde, es y será crucial. Ejemplo de esta realidad son las 2.000 mujeres que mueren cada año en México. Hasta aquí una nueva entrega de Entrevistas Más. Que pasen ustedes muy bien. País en que hay muchos otros lugares que tienen más tasa de feminicidio que Ciudad Juárez, aunque Ciudad Juárez se hizo famoso, sobre todo por los movimientos civiles que exigieron justicia, pero no porque sea el sitio de la mayor tasa de homicidios. Hay otros, pero decir que en general en el país ahora podemos decir que hay cerca de 2.000 mujeres asesinadas cada año. Cada año, en homicidios en el mundo privado, en su casa, por violencia conyugal, por violencia familiar, por conocidos o en la calle, por desconocidos. A veces los crímenes están ligados al trabajo de las mujeres, a las zonas donde viven, que no tienen servicios, no tienen luz, no tienen nada, y las mujeres están en mayor riesgo. Después de que en México hablamos de feminicidio, siguió Guatemala y siguió Honduras y El Salvador y Colombia, y hoy hablamos de feminicidio en toda América Latina. Las tasas varían mucho. La gravedad de México es conocida, pero la de Guatemala es feroz. En Guatemala el feminicidio ha alcanzado dimensiones enormes, porque además en Guatemala el feminicidio que hoy es investigado estuvo muy ligado a la violencia terrible de la dictadura del gobierno de facto de Ríos Montt, por ejemplo. Hoy se sabe, y lo quiero decir aquí, estamos muy contentas por el juicio a Ríos Montt, y por la capacidad que tuvieron las mujeres ichiles de ir y declarar a ese juicio, y ya habían hecho antes tribunales propios, autónomos, donde se fueron preparando para declarar los crímenes, la violencia sexual usada como arma de guerra en Guatemala, y luego los crímenes que llegan al feminicidio. Y bueno, hoy tienen una ley muy importante, en el Código Penal ya tienen el delito, y ya ha habido persecución del delito por feminicidio. Y así va pasando en varios países. En México, por ejemplo, tenemos que reformar todos los códigos penales del país, son 32 y llevamos reformados 15, nos falta la mitad. Pero bueno, ahí vamos caminando y tratamos de hacer leyes que permitan construir el derecho a una vida libre de violencia. ¿Cómo es el vínculo entre el feminismo y los gobiernos de izquierda en América Latina? Importantísimo. No es automático, quiero decirlo. Cualquiera pretendería que la izquierda es feminista y que ya la hicimos. Pues no es así. Yo soy una mujer de izquierda y aquí me he encontrado muchísimas compañeras de izquierda. Tenemos la vida entera trabajando en los partidos de la izquierda
para convencer del feminismo y para que comprendan los actuales que el feminismo ha estado ligado a la izquierda en el final del siglo XIX de manera muy importante, en inicios del siglo XX, a mitad del siglo, pero no tenemos como una memoria histórica y luego se nos olvida. Entonces venimos las feministas a convencer. Y nuestros partidos, muchos de los partidos de la izquierda latinoamericanos, incluyen en su concepción de la sociedad, en sus estatutos, en su programa, incluyen posiciones feministas, algunos. Algunos hablan de transversalidad de género, otros hablan directamente de feminismo. Algunos han incluido también la reforma de los propios partidos para lograr la igualdad de género dentro de los partidos. Cuesta muchísimo trabajo, no se dejan. Son bastante machistas en los partidos políticos, guardan celosamente sus lugares. El ingreso de las mujeres implica una redistribución del poder. En América Latina sí he de decir que la base social de los partidos es fundamentalmente de mujeres, que quienes hacemos las campañas políticas de tocar puerta en puerta, de convencer, de llevar, de ir al mitin, somos las mujeres, pero luego hay una brecha brutal. No son las mujeres las elegibles en todos los partidos. Hay discusión, incluso se niegan a las cuotas dentro de los partidos. Las cuotas son una simple acción afirmativa para lograr que haya un número mínimo de mujeres en los espacios directivos de los partidos, en sus consejos, sus comités. Eso todavía no se logra. Volviendo al tema de la violencia de género, ¿cómo ves el rol de los medios de comunicación y cuál debería ser ese rol? Pues mira, los medios de comunicación les dicen el cuarto poder, ¿no? Y lo son, y a veces son el segundo. A veces enjuician a las personas antes de que las personas pasen por el poder judicial, así de simple. Los medios tienen una gran influencia, tanto en la creación de mentalidades, de ideologías, de creencias, de valores, como, digamos, conservadores y además muy tradicionales y también muy machistas y muy patriarcales. Los medios difunden como nunca en la historia, de toda la historia conocida, la violencia contra las mujeres. Son una escuela de violencia contra las mujeres. No hay película. Y lo digo también por los cineastas y los videastas que pasan por los medios, no hay serie televisiva que no incluya dosis elevadas de violencia. Muchas series de los últimos años tienen como tema central el feminicidio y lo enseñan por arriba y por abajo, enseñan a matar mujeres, enseñan a violentarlas de cerca, con lupa. Es horrorizante, bueno, esa parte, ¿no? Pero también los medios, pues, han difundido, como han podido, los medios más progresistas, los que están de acuerdo con las propuestas feministas, con la igualdad, con la no violencia, los medios se han comprometido. En muchos países hay periódicos que difunden, que reportean, que hacen periodismo de investigación distinto, respetuoso, no sexista, y ahí están, en minoría. Pero también han sido importantísimos para hacer avanzar esas mentalidades en ciertos corredores culturales y sociales importantes. Ahora, los medios no solo son los medios así muy famosos, ¿no? También están, por ejemplo, las radios y las televisiones comunitarias, que en América Latina son muy importantes. Hay lugares donde el feminismo se difunde a través de mujeres radialistas que tienen su equipo y que traducen a lenguas indígenas todo esto que estamos hablando, o que hacen programas de participación muy participativa, digamos, la acción de la comunidad,
y ahí circula todo esto. Y bueno, cada quien, pues en lo que piensa que es justo y que es adecuado. Pero sí decir que en mi país los medios son un poder terrible. Y en general, las grandes cadenas de televisión, y no es una casualidad que uno de los dueños de esas cadenas sea el segundo más rico del mundo. Y se hizo rico a través de la compra de medios y luego de ese contubernio entre el gobierno y los medios y los partidos políticos. Y bueno, a veces los medios han orientado las elecciones, han decidido si hubo fraude o no, antes de que vengan quienes tienen que auscultar las elecciones. Los medios dicen que ya ganó uno y quítate eso de encima, cuesta mucho trabajo. Los medios en la Ciudad de México, por ejemplo, hicieron una campaña terrible contra el jefe de gobierno de la Ciudad de México, era un hombre de izquierda comprometido, que fue acusado por hacer una carretera entre una carreterita, entre una carretera grande y un hospital. Y entonces lo acusaron, le levantaron un juicio, el juicio llegó al Congreso, se pidió quitarle el fuero, el fuero supongo que aquí también hay, para que fuera enjuiciado civilmente. Y el Congreso, yo era diputada, fue fuertísimo, porque el Congreso mayoritariamente votó a favor de que fuera defenestrado. Un gobernante magnífico de esa ciudad, y la campaña mediática es que no te la imaginas, de millones. Y estaban involucrados, bueno, supuestamente medios que funcionan cumpliendo con la ley. Teniendo en cuenta la educación que hoy por hoy se recibe en los centros educativos y en las familias, ¿ves un futuro más alentador en las generaciones que vienen? Sí, entre otras cosas, a ver, yo aspiro, por ejemplo, a que los medios se autorregulen, o sea, que también cunda entre periodistas, comunicadores, guionistas, todos los que hacen la televisión, el radio, el cine. Bueno, ahí hay personas magníficas y hay personas democráticas, y también me parece importante que lleven eso a los medios y que los medios, desde una perspectiva de género, se autorregulen. En México, también lo quiero decir, es que estamos muy echados a perder como país. Es uno de los países donde hay más crímenes contra periodistas. Más que en países que están en guerra, donde hay bombas, acá han matado en unos años a decenas de periodistas que hacían su trabajo, que llevaban la cámara, los micrófonos y que estaban cubriendo la vida económica o social o delictiva del país. Entonces, también quiero decir eso porque han sido periodistas absolutamente honestos, que primero fueron amenazados, luego fueron perseguidos por los poderes fácticos y acabaron asesinados. Mis colegas, mis compañeras de una, se llama CIMAC, que es un centro de información de la mujer, así se llama, y que produce noticias para la prensa de todo el país, produce programas informativos, en fin, muchas cosas. Ellas iniciaron una investigación el año antepasado sobre feminicidio y crímenes y violencia contra mujeres periodistas en México, y encontraron 15 casos paradigmáticos en 2 años. Es terrible. Y también eran periodistas democráticas que hacían investigación y que decían la verdad sobre muchas cosas, y también fueron amenazadas. También esto, para contrastar un poco, porque no solo son los medios así todopoderosos y que además corrompen y hacen cosas y mienten, sino también hay una, hay comunicadores muy honestos. ¿Y en cuanto a la educación que se reciben en los centros educativos? Estamos discutiendo la ley de educación y la verdad que le falta perspectiva de género, le falta transversalidad de género, le falta formación en derechos humanos,
le falta formación en ciudadanía. Todo eso que le falta lo vindicamos una parte del país. Pero esa ley va a ser aprobada así porque tienen mayoría de diputados y senadores. El presidente actual del país, que fue el que presentó la reforma a la ley de educación, sin considerar estas materias que son indispensables. ¿Qué haremos nosotras? Bueno, ya que la aprueben, promoveremos la reforma a la ley y el magisterio. También hay una parte que se moviliza por este tipo de educación y también hay organizaciones de padres y madres de familia que se movilizan. Y también movimientos estudiantiles que surgen por todas partes, vindicando una educación laica, pública, gratuita, científica y todo lo demás. Por último, ¿el feminismo entonces se puede decir que está vigente igual o más que hace 30, 40 años? Claro que sí, porque no es lo mismo ser solo un movimiento de denuncia, de rebeldía, de resistencia, excluido de todo, como ha pasado en décadas con los movimientos feministas, a ser un movimiento que forma parte de los movimientos civiles y políticos y que incide, aunque todavía no sea como queremos, en delinear el tipo de sociedad que queremos. Y la verdad que hemos avanzado muchísimo. Nosotras estamos aquí por el feminismo. Si no hubiese habido feminismo antes de ti y antes de mí, no hubiésemos estudiado, por ejemplo, no hubiésemos accedido al trabajo público remunerado, no hubiésemos tenido ingresos, no hubiésemos votado, no hubiésemos, o sea, un montón de cosas que hoy son nuestros derechos, aunque nos cueste mucho trabajo vivirlos, pero son nuestros derechos. Gracias por tu tiempo. Encantada, y gracias por tu entrevista.